best pound for pound fighters in the sport. The sport is his. Stop lying. And when you do things right, that's a crazy statement. Oh, that was the worst statement, dude. I promise you that. I promise you, I'm coming straight for you. It's gonna be ugly. It's gonna be ugly. I'm talking about ugly. We could say he's eager to fight me, but you know, we don't know. If he goes on another jog with Floyd, he might pull out again. So we don't know. Wait, we've seen you take a knee. And on April 20th, it won't be no different. When it gets hot, you quit. You hugged the whole round. There was a whole round you were just holding. That's crazy. Listen, have I ever quit like you did? As it seems like. Yeah, I think Ryan goes in and out of playing, and then he gets serious. But Devin is straight all the way. No mames, güey. Man, oh man, hoy fue la primera conferencia de prensa para la pelea entre el campeón de las 140 libras, campeón del CMB, Devin The Dream Haney, y su retador, Ryan King, Ryan García. Una conferencia de prensa realmente bastante, bastante entretenida. Si lo tuyo es el entretenimiento, creo que esta conferencia de prensa pues no quedó a deber. Y como ya era de esperarse, Ryan García hizo su entrada a esta conferencia de prensa poniéndole mucha crema a los tacos al estilo de Ryan García. Bastante conocido por ser un tipo que le encanta llamar la atención, es muy popular en redes sociales, es un tipo que le encanta todo este tipo de cosas. A este güey no le pusieron una silla, a este güey le pusieron un trono, porque así es su apodo, King Ryan García. Él se hace llamar un rey, no sé de qué chingados, pero él se hace llamar un rey y le pusieron un trono, y además llegó con una camisa que supuestamente es al estilo de un rey, pero esta camisa más parece como aquel grupo viejo de antaño, los Piratas del Caribe. Triste, ven, dame un beso, eso. Y Devin Haney hizo una entrada algo más relajada, con una canción de uno de mis raperos favoritos, Notorious B.I.G. Obviamente Devin Haney comportándose más como un boxeador profesional. Una de las cosas que me gustó mucho ver en esta conferencia de prensa es ver que Ryan García y Oscar de la Hoya ya arreglaron sus problemas, arreglaron sus diferencias, ya que sea lo que sea, Oscar de la Hoya es una leyenda en lo que es el mundo del boxeo y es un tipo que tiene un nombre respetable en lo que es la historia del boxeo. Así que es bastante bueno que arreglen sus problemas y que no tengan ningún tipo de enemistad entre ellos dos. Obviamente se empezaron a tirar un poco de basurilla, se empezaron a decir sus cosas, o más bien sacarse sus trapos al sol. Y una de las cosas que en realidad no me gustó y que no me sigue gustando, algo que más bien no me ha gustado lo que ha sido la carrera de Devin Haney, es que su papá se mete demasiado. Su papá quiere ser muy protagonista en las conferencias de prensa, en las entrevistas. Su padre de Devin Haney, Bill Haney, se pone a intercambiar más palabras con Ryan García que el propio Devin Haney. Eso es algo que en realidad a mí no me gusta demasiado, pero así siempre se ha manejado Bill Haney. Le gusta ser protagonista, le gusta llamar la atención, y eso es simplemente algo que nunca me ha gustado acerca de Bill Haney, que tiene esa maña de meterse mucho en las conversaciones de un peleador como lo es Devin Haney, que ya es un hombre maduro y él tendría que tener la capacidad como para defenderse en el micrófono contra un peleador como lo es a Ryan García. Ahora, otra cosa, yo siento que entre estos dos no hay una verdadera enemistad. Siento yo que no son tipos que se odian. Obviamente son rivales para esta pelea y los dos van a querer ganar este combate, pero siento yo que ellos dos en realidad tienen una amistad. Obviamente no lo van a demostrar en este momento, porque es algo que no ayudaría para vender la pelea, pero no creo en la enemistad de estos dos. Siento que son dos tipos que se conocen desde chamaquillos, son dos tipos que desde pequeños han venido compitiendo y siento que tienen algún tipo de amistad. Pero obviamente no van a hablar acerca de ese tema en este momento. Es bien sabido que se enfrentaron en 6 ocasiones cuando eran amateurs. Tienen 3 victorias cada uno. Así que esta sería la 7ª pelea ya entre ellos. Pero en esta ocasión sería una pelea ya en lo profesional. Por un cinturón legítimo. Y además por muchos millones de dólares. Así que vale mucho la pena esta pelea.
Y como les digo, siento que no hay ningún tipo de enemistad real, simplemente son dos chamacos que vienen compitiendo desde jóvenes y lograron ser exitosos y ahora se van a enfrentar en el plano profesional por mucho dinero, lo cual está, la verdad, bastante chingón. Pues vamos a ver qué tal se preparan estos dos peleadores para sus respectivos combates. Sigo yo pensando que un peleador como lo es Devin Haney es muy favorito sobre Ryan García. Para mí Devin Haney representa más lo que debe de ser un boxeador profesional. Es un tipo que invierte muchísimo dinero en su persona, en lo que es a la nutrición, entrenamientos, todo ese tipo de cosas, tecnología, para ser un atleta de alto rendimiento. Y siento que Ryan García toma las cosas un poco más a la ligera. Obviamente tiene pegada y velocidad de peleador elite, pero sigo pensando yo que el talento y el trabajo durísimo que pone Devin Haney lo va a sacar adelante en esta pelea, y yo sigo pensando que Devin Haney es el favorito para ganar este combate. Pero vamos a ver qué sigue sucediendo durante las próximas semanas. Ojalá y a Ryan García ya se le quite la idea loca esa de querer ir a pelear a las MMA contra un peleador como lo es Sean O'Malley, o que se le quite también eso de la cabeza de andar queriendo cambiar la sede de la pelea. Y siento yo que en lo que se debe de enfocar en realidad es en entrenar bastante duro, porque no la tiene nada fácil contra un peleador como lo es Devin Haney. Así que vamos a ver qué onda, qué sigue sucediendo, y pues nos estamos viendo, raza. Hasta la próxima y bye bye.